Hoy cerramos la Feria de Cali número 58 desde el Hotel Intercontinental y continuamos en este recorrido junto a mi compañera Sarita Castillo con la cámara de Poncho Hurtado. Soy Bran Agudelo y hoy nos encontramos con un señor muy querido por todos ustedes. Jimmy Sa, dímelo. Eso era lo que querías tú. Gracias, ¿verdad? Fran, Sarita, a todos por esa invitación. Como siempre, hoy es el cierre de nuestra Feria de Cali y Dios quiera que todo termine como debe ser, en paz, con una paz que estamos buscándola, y eso le agregamos nuestra música, ese pacífico que día a día coge más fuerza. Siempre hemos estado ahí, siempre, y en este momento estamos creciendo, estamos trabajando y estamos estudiando para convertirnos en los mejores. Claro que sí, lo que tú estabas diciendo, el embajador del Pacífico, Jimmy Sa, es un gusto tenerte para Click Latino. Y por supuesto, Jimmy Sa, este negro hermoso que yo tengo al lado y que siempre me pone nerviosa, no puede faltar en una Feria de Cali, porque tú eres digno representante de nuestra ciudad y por supuesto del Pacífico colombiano, así que es un gusto tenerte aquí como invitado. Gracias, esa es la idea es mostrarnos, Fran, Sara, a todos los televidentes, es mostrar nuestra solidez, esa campaña que venimos trabajando hace 15, 20 años en nuestra música, con los instrumentos del Pacífico, que es la marimba, el cununo, el guasá, el bombo, todos esos instrumentos que dan esa sonoridad de música, las cantadoras, mostrar esa solidez en el baile, que lo que tenemos nosotros mucho para dar y que nos falta mucho por hacer. Y yo pienso que es seguir construyendo país, es seguir haciendo nuestra labor musical, social, y ahí estaré durante Dios lo quiera, durante los medios lo quieran, estaré siempre aportando lo mejor de nosotros. Tenemos mucho en el Pacífico, pasamos por una buena tranquilidad en Buenaventura, tuvimos un tiempo como todas las ciudades, los países amargos, pero en estos momentos estamos muy contentos y es el momento de construir más música y de hacer mucho más país y meternos mucho más a lo que queremos, que es mostrar un futuro mejor, una Buenaventura mejor, una Cali mejor y todas las ciudades de Colombia que son musicales. Sí, señor. Bueno, hablemos, Jimmy, de nuevas producciones musicales que se vengan para el año 2016, además que sabemos que ya tiene muchísimo trabajo para este nuevo año. Bueno, hice un álbum de costa a costa donde vienen 14 canciones, es fusión folclore o folclore fusión, como le puedan llamar, apostándole un poquito más al folclore, donde viene un adelanto de soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico para el mundo entero. Pura caña, Jimmy Sa. Del Pacífico colombiano para el mundo. Soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico para el mundo entero. Soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico para el mundo entero. Soy folclor, arrechera y currulao, me encantan las nenas que tienen tumbao. Soy del pueblo y para el pueblo vivo, qué pena prima, baile conmigo. Siento el cununo, la marimba y el guasá. No se le olvide quien le cante Jimmy Sa. Soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico para el mundo entero. Soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico para el mundo entero. Vaya que rico, este negrito. Pacífico, Pacífico, vaya que rico. Sabor, defiende 100% su cultura y su folclor al compás de la ola. Ayoí, para que bailes ahora al compás de la ola. Para que bailes ahora. Soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico para el mundo entero. Soy pura caña, mucho palo en negro, para el mundo entero. Es un
una transformación increíble la música de Jimmy Sa. Gusta porque gusta donde sea, a nivel nacional e internacional. Jimmy Sa en tarima es un monstruo, acompañado de su querido hijo, que también es un Junior, es un caballero también. Siempre es un gusto tenerte a ti en los medios, entrevistarte, conocerte, verte, escucharte. Ahorita estamos hablando un poquito de Pura Caña. ¿Cuál es esa inspiración que tuvo Jimmy Sa para hacer Pura Caña? Bueno, ese tema, en realidad, está Marisela, que es la compositora original del tema, y este servidor hace 6-7 años lo hizo, y yo le dije, déjamelo ahí, porque ahorita estoy promocionando la salsa. Estate quieta, tranquila, cálmate, le dije. Y me dijo, Jimmy, pero no, tranquila. Cogí el tema, lo guardé, y en este momento lo grabamos en el álbum que viene, en el álbum de Costa a Costa, donde vienen 14 canciones románticas, pero es fusión folclore. Y quisimos hacer esta canción de darle ese despliegue al Pura Caña. Somos Pura Caña, la caña que da el Valle del Cauca. Yo soy puro en hacer nuestra música, la esencia que tenemos. Y ha dado éxito, le ha gustado. Pero en realidad, en enero del 2016 es que empieza la campaña de promoción del folclore de Pura Caña en realidad. O sea que yo creo que nos vamos a seguir viendo, Frank, Sara, y yo no quiero perderlo de vista, porque ustedes tienen que enamorarse de esa canción. Soy Pura Caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico para el mundo entero. Soy folclore, arrechera y currula, me encantan las nenas que tienen tumbao. Soy del pueblo y para el pueblo vivo. Qué pena, prima, baile conmigo. Sienta el cono, no la marimba y el WhatsApp. No se le olvide quien le canta, Jimmy Sa. Sírvame un trago de arrechón, esto sí es vida. Después yo quiero un tapadito de corvina. Y no está mal un juguito de chontaduro. Yo me preparo porque lo que viene es duro, seguro. Me siento como en el Petronio Álvarez, bailando rico, rico con mi ayoí. Mira esa nena como mueve la cadera, van y vienen al ritmo de marea. Soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico pa'l mundo entero. Soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico pa'l mundo entero. Vaya que rico. Sabor, defiende 100% su cultura y su folclor al compás de la ola. A mí jamás se me va a olvidar que es Jimmy Sa, siempre sorprendiendo a todos los oyentes, a los medios y por supuesto a toda tu fanaticada. Y bueno, qué mejor que agradecerte por este tiempo aquí. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué el nombre de Costa Costa? Es buscando más amplitud, más solidez, volvernos más universal en la costa atlántica. Siempre miramos hacia el Pacífico desde nosotros, pero no miramos hacia ellos. Joe Arroyo, en sus tiempos, lo nombro por bien porque era uno de los que yo admiraba, cogió la música africana, la sacó, la convirtió, la llevó hace 30, 40 años, y fue Joe Arroyo. Estamos tratando de alcanzar esos objetivos, pero con nuestra música. Nosotros somos África, pero con nuestra música hacer la fusión de africano. Y lo que hizo, hablando del maestro Joe Arroyo, fue llevar ese estilo musical para todo mundo, porque la gente en todo el país, en el mundo entero, no hablemos del Pacífico solamente, sino quieren vivir a Jimmy Sa, y cuando bailen su música se sientan que están en Colombia, que es un artista que representa a Colombia, no solamente el Pacífico colombiano. El Pacífico, usted ya es de aquí, de nosotros, pero lo necesitamos para todo el mundo, porque es precisamente esa clase de artistas como el maestro Joe Arroyo, el que sacamos hoy a referencia, que pues nos han entregado un legado muy grande a nivel mundial. Jimmy, regálanos un pedacito de... Me gustó mucho, voy a copiar a un señor que está bailando por ahí. El señor no sabe bailar nada. Don Edison Cruz. Edison Cruz. Que es también de la familia. Está aprendiendo. Es de la familia de Click Latino. Él está aprendiendo. Ya, pero yo sentí vergüenza ajena. Mentira. Pacífico, para que bailes ahora. Soy pura caña, mucho palo en negro, desde el Pacífico pa'l mundo.